Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, desmiente la versión de Exempleados y la revista Proceso en la edición del 10 de noviembre del 2019. Número 1. Desde hace casi 7 meses se inició una transformación integral de todas las áreas de Notimex. 2. La agencia se recibió en condiciones deplorables en lo financiero, jurídico, tecnológico, comercial y periodístico, y en recursos humanos se descubrió una red de corrupción encabezada desde el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex por el líder Conrado García Velasco, denunciado penal y administrativamente. 3. No es verdad lo que indica la publicación del reportero Álvaro Delgado en lo relativo a que los ex empleados son objeto de terrorismo laboral. Las medidas que se han efectuado en la agencia consisten en una depuración del personal, porque se encontró empleados que lucraban con la información de Notimex, que no asistían a sus jornadas de trabajo y muchos de ellos carecían de conocimientos técnicos de periodismo. 4. Respecto a la baja de Itzel García Muñoz, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la agencia, se dio por abuso de funciones de servidores públicos y robo de documentos. La señora García Muñoz está denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República. Bajo el expediente CEDAC-039371-2019-11 y ante la Secretaría de la Función Pública con el folio 108091-2019 y la clave 3273-35. 5. Con respecto a la empleada Diana Pérez Caballero, se le modificó el horario de entrada de 7 a.m. a 2 p.m. justamente porque ella expresó tener un embarazo de alto riesgo y durante la mañana hay más carga de trabajo en la agencia. Asimismo, se le ha otorgado un permiso con goce de sueldo, que ha rechazado. Estas medidas se tomaron para salvaguardar su salud y la directora editorial, Rosario Manzanos, no estuvo de acuerdo. 6. En el texto de proceso, Álvaro Delgado miente al asegurar que Porfirio Rosas, ex encargado del despacho de administración y finanzas de la agencia, dejó su puesto por desacuerdos con allegados a la dirección general. El exfuncionario Rosas presentó su renuncia porque la Secretaría de Hacienda objetó su nombramiento y él ocultó un procedimiento administrativo que tiene pendiente en el órgano interno de control en su anterior trabajo. 7. Proceso omite publicar que el pasivo laboral con los excorresponsales extranjeros de Notimex es una herencia del gobierno federal anterior y que hay un expediente jurídico en los tribunales correspondientes. Los excorresponsales eran prestadores de servicios desde hace 7 años. Su contrato no fue renovado en diciembre por la administración de Alejandro Ramos y luego demandaron a la agencia exigiendo 133 millones de pesos e indemnizaciones. Proceso que continúa con la Junta de Conciliación y Arbitraje. 8. Miente nuevamente Álvaro Delgado al señalar que hay un desacato a la orden del presidente de liquidar conforme a la ley a los trabajadores despedidos. Notimex ha pagado 38 millones de pesos en liquidaciones a 102 extrabajadores y la liquidación de 3 laudos del régimen anterior que se definieron debidamente en la administración pasada. El resto de los trabajadores del reajuste laboral han preferido la vía legal. 9. Como parte de la transformación de Notimex, se han cerrado todas las oficinas de corresponsalías en México y en el extranjero. La agencia tiene que continuar con su labor informativa y por ello ha contratado los servicios de un equipo de periodistas y técnicos liderado por Hugo Gutiérrez, que proporcionan productos fotográficos, audiovisuales, multimedia y contenidos exclusivos que garanticen el derecho a la información y a la libertad de expresión. El contrato incluye, además del trabajo periodístico, transporte aéreo y o terrestre, hospedaje, alimentación, viáticos para cualquier parte del país y o del extranjero. El contrato es público y se realizó apegado a la ley. 10. Desmentimos la maliciosa afirmación que, según proceso, hace Irma Gallo, exdirectora de producción, y a quien se le ha iniciado ante la Secretaría de la Función Pública un procedimiento administrativo por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por proporcionar información que tuvo en el ejercicio de sus funciones, en el sentido de que en la agencia hay despidos injustificados y denigrantes, algo totalmente falso. Todo se ha hecho conforme a derecho. 11. Es falso también lo que aparece en el texto de Álvaro Delgado, respecto a lo dicho de Adriana Urrea, ex empleada de la agencia con denuncia por un presunto delito de peculado, por utilizar la información de la agencia y venderla para su beneficio propio, quien asegura sin fundamento que hay instrucciones directas para publicar de forma negativa todo lo relativo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El objetivo principal de la agencia es la libertad de expresión y el derecho a la información sin sesgo alguno. 12. Lo más grotesco del texto indicioso de la revista Proceso es lo relacionado con la supuesta censura.
No es verdad que en la agencia haya una directriz para bloquear informativamente a Paco Ignacio Taibo II y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las cifras desmienten tal afirmación. Desde el 21 de marzo que inició una nueva administración en Notimex, se han publicado 70 notas sobre la CNDH, 80 en torno a la labor de Claudia Sheinbaum y 25 notas a Paco Taibo II y su función en el Fondo de Cultura Económica. 13. Miente Álvaro Delgado al señalar que existe un sindicato, auspiciado por la empresa. Los trabajadores de Notimex se organizaron luego del desfalco por corrupción que sufrieron por parte de Conrado García y crearon el Sindicato Independiente de Notimex, registrado ante la Secretaría del Trabajo. Es lamentable y triste constatar en lo que han convertido proceso. Cuando la revista era dirigida por Julio Scherer García, ese texto sin ética de Álvaro Delgado, lleno de mentiras, no se hubiera publicado por falta de rigor, equilibrio informativo, por estar basado en dichos, rumores, chismes y por presentarse de manera malintencionada a ser utilizado para defender prácticas corruptas heredadas del pasado régimen. Notimex reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la defensa del acceso a la información de todos los mexicanos y la libre expresión.